En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El recorrido que hemos hecho por los siglos pasados nos va a conducir ahora a lo que podemos llamar la síntesis piana, porque son principalmente tres documentos los que en la primera mitad del siglo XX vienen a condensar la secular experiencia de la Iglesia con respecto a la vida de los sacerdotes. Esos tres documentos llevan los títulos que aparecen en nuestro tablero. Erent Animo es del año 1908 por el Papa San Pío X. Ad Catholici Sacerdoti es de 1935 del Papa Pío XI. Y luego tenemos la ya mencionada y estudiada en algún detalle, Menti Nostre, del Papa Pío XII, o sea que es Pío X, XI y XII, y son documentos que tienen una gran continuidad, 1908, 1935 y 1950. Esos tres documentos luego vienen a tener una confirmación en el magisterio de Juan XXIII, porque en Sacerdoti Nostri Primordia de 1959, realmente lo que hace es confirmar lo que había dicho su predecesor. Y luego encontramos que el Concilio Vaticano II, en el número 12 de Presbyterorum Ordinis, confirma esta síntesis y menciona específicamente estos tres documentos. O sea que realmente hay una línea de continuidad. A eso lo podemos llamar la síntesis piana. Y la síntesis piana realmente es uno de los tesoros del siglo XX, porque si uno se pone en la tarea, que es lo que vamos a hacer ahora, de presentar los distintos elementos, realmente es un perfil muy bello, muy atrayente de lo que significa ser sacerdote. Tiene unos pilares y tiene unos medios, pilares que son fundamento y que son motivación, que son invitación a vivir nuestro sacerdocio. Y luego unos medios específicos para cuidar el tesoro del sacramento recibido y para también hacerlo fructuoso. Entonces, en nuestros apuntes he puesto esos cinco pilares y he puesto también los cinco principales medios. Vamos a revisar primero esta síntesis, que repito, la he llamado síntesis piana, y luego vamos a comentar un poco los límites que van apareciendo de esa síntesis. Es maravillosa, pero pues la vida de la Iglesia no se detiene, de modo que también presenta algunas limitaciones. Finalmente terminaremos esta reflexión y terminaremos nuestro retiro mirando algo así como tareas pendientes que en parte pues nos afectan a nosotros y que sin duda irán encontrando camino en el magisterio de la Iglesia. Entonces, síntesis piana, ¿cuáles son los pilares? Los pilares pues se pueden condensar en cinco. Todo empieza en el amor. Amor de Cristo, mediador único entre Dios y los hombres, amor que el sacerdote experimenta y quiere compartir. Todo empieza en el amor. Lo hemos visto en San Juan de Ávila, lo hemos visto en San Carlos Borromeo, y es un lenguaje que está permanentemente en estos documentos. Ese es el primer y más importante de los pilares, el amor. Ver en Cristo la expresión misma del amor de Dios Padre. O como decía el santo cura de Ars,
El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Ese es el primer pilar. Así que todo esto, todo el lenguaje vocacional y todo lo que se pida, lo que se espere y lo que pueda dar el sacerdote finalmente depende de esto, depende del amor. Si el amor es grande, si el amor es luminoso, limpio, fiel, pues ya se sabe qué sacerdocio vendrá de ahí. Si el amor es escaso, mezquino, infiel, pues ya también sabemos las consecuencias. Entonces ese es el primero y más importante de los pilares. Segundo, saber que ese amor es un amor redentor. Por consiguiente, no se limita a un sentimiento, a una admiración, que son importantes, sino que sale al encuentro, sale en búsqueda de la oveja perdida. Es un amor que se convierte en esta palabra tan hermosa, bien recordada por el Papa Francisco, misericordia. La definición de la misericordia es esa, es amor que se compadece, amor que se duele. De hecho, esa es la etimología, ¿no? Tomar las miserias y llevarlas al cor, llevarlas al corazón. Entonces, el segundo pilar es una participación en el amor redentor, es decir, esta ardiente caridad de la que habló San Pablo, ¿no? Nos urge la caridad de Cristo, no, nos empuja la caridad de Cristo. Tercero, la santidad. Santidad infinita de Cristo que nos abruma, que de alguna manera revela las muchas mediocridades que uno tiene, pero que también nos atrae, que nos invita y que despierta en nosotros un anhelo de perfección. Ese anhelo de perfección, según aparece especialmente en Menti Nostre, pero ya está en Ad Catholici Sacerdoti de Pío XI, se expresa en el lenguaje de los consejos evangélicos. Aunque no se hace, aunque el diocesano en particular no hace los votos de los religiosos, el lenguaje de la perfección del sacerdote siempre va en esa clave. Libertad, o como llamaba Pío XII, desinterés, desprendimiento de los bienes de esta tierra, no estar atrapado por ellos. Luego, pureza de corazón, castidad de intención, de palabras, de hechos. Y luego, obediencia para ser realmente disponibles en la obra del reino de Dios. Entonces, la santidad de Jesucristo, que se convierte como en el gran imán, que una y otra vez nos llama a avanzar con agilidad y con gran libertad hacia la perfección. La redención, cuarto pilar, la redención es a través de la cruz. Esto significa que no es un paseo, que la vida sacerdotal no va a ser un paseo, no va a ser una especie de felicidad en el sentido superficial del término. Pequeña anécdota autobiográfica. Yo estudiaba física y matemáticas en mi país, en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y por supuesto lo estudiaba porque me gustaba. Lo estudiaba porque me hacía feliz en ese sentido, era mi realización. Pero luego viene todo ese llamado de Dios, particularmente a través de la Virgen. Decido dejar esa oportunidad, ese camino que estaba muy abierto, y entro a mi comunidad, donde los dominicos. Mis compañeros de universidad, pues no logran entender ese paso. Cuando yo estoy en el noviciado, que en el caso de Colombia, para los dominicos, está en la ciudad de Chiquinquirá, recibo un día visita de un buen número de ellos, 10, un poco más.
Básicamente habían ido a verificar si era puro rumor o era cierto que el personaje se había ido de religioso o de monje, como decían ellos. Entonces voy a Chiquinquirá, pues estoy en mi noviciado y recibo esta visita. La gente queda perpleja, varios de mis compañeros pues eran ateos, creo que la mayoría. Y cuando ellos llegan y se encuentran pues con este señor de hábito y con los rezos y el cuadro de la Virgen y la devoción y el milagro, no entienden nada. No entienden nada, pero uno de ellos sintetiza el sentimiento del grupo y fue prácticamente su despedida, desde ahí no los he vuelto a ver. Algo así como esto me dijo: bueno, esto no se entiende, pero si usted está feliz ahí, siga. Esa es la idea de felicidad que muchas veces la gente tiene. Si a usted le gusta eso, pues problema suyo, o sea, siga usted con lo suyo. Este aspecto de la redención a través de la cruz nos muestra que la vida sacerdotal no es simplemente si a usted le gusta. Observemos esas palabras de San Pablo tan oportunas y elocuentes en este contexto. San Pablo dice: yo no evangelizo por gusto, lo hago como forzado, dice él, como forzado. Es difícil de describir en el lenguaje del mundo qué es eso, porque sí estamos forzados, pero no forzados exteriormente, como cuando una persona nos amenaza, o como cuando una persona nos condiciona o nos manipula. No hemos sido manipulados por Cristo, no hemos sido amenazados por Cristo, pero tampoco tenemos una felicidad, llamémoslo así, inmediata y barata. Es algo así como una obligación interior. Tal vez a lo que más se parece es a lo que viven los papás o las mamás cuando es preciso hacer esfuerzos por sus hijos. Si le preguntamos a una mamá: ¿te gusta dormir poco y que cada tanto tu bebé te esté despertando? ¿Te gusta? Pues gustarme no me gusta. Ah, entonces lo haces obligada. Pues no es tampoco exactamente obligada, lo hago por amor, pero no es un amor que produce un gusto inmediato, es un amor que lleva una especie de sello de Pascua. Y es un amor que lleva, en el lenguaje de nuestro querido Padre Chus, el sello de la gratuidad. Es un amor que lleva sello de gratuidad. Es decir, yo no estoy comprando el afecto de mi hijo, por supuesto que no, dice la mamá. No estoy comprando el afecto de mi hijo en ese sentido de gratuidad. Tampoco estoy obligada específicamente. Y sin embargo, sí estoy obligada, pero es un nivel de obligación distinto. Esa experiencia es la que lleva al sacrificio, es la experiencia que lleva a la inmolación, a la donación. Las palabras clásicas son mortificación y abnegación. Entonces, es pilar de la vida sacerdotal la participación en la cruz. Este es un elemento que creo que se ha enseñado poco, se está enseñando poco. Donde yo vivo es casa de formación nuestra. Nosotros lo llamamos estudiantado. Equivaldría a lo que es seminario, pero pues esa palabra no la utilizamos propiamente porque los seminarios nacieron bastante después que nosotros. Entonces lo llamamos casa de formación. Yo vivo ahí y por supuesto veo cosas excelentes, cosas muy buenas en nuestra formación, pero también pues percibo limitaciones, y una de ellas es que este lenguaje, el lenguaje de la cruz, de la donación, de la renuncia, el lenguaje de la abnegación, del sacrificio, se predica demasiado poco. Y casi daría la impresión de que es más importante ser exitoso y poder presentar, ya sabéis cómo, unos buenos balances de gestión, unos buenos balances, unos buenos resultados. Eso nos está haciendo daño en la iglesia. Eso nos está haciendo daño en la iglesia porque muchas veces las victorias más grandes del corazón de Cristo no tienen una expresión externa que se pueda contabilizar así. Nada más está el caso de la obediencia. Cuando un sacerdote
con generosidad y con caridad, acepta un encargo difícil, una comunidad dura, difícil, simplemente por amor a su iglesia local, por obediencia a su obispo, pues eso no queda en las contabilidades de este mundo, pero estoy seguro que suma muchísimo en lo que tiene que ver con los tesoros del cielo. El último pilar es que la caridad inagotable de Cristo nos lleva a un celo apostólico profundo, sobrenatural, generosidad para con todos, pero muy especialmente para con los pobres. Ninguno de estos grandes santos que hemos mencionado, desde Juan Crisóstomo y Gregorio Magno hasta Juan 23, ninguno de ellos era insensible a las necesidades de los pobres en términos espirituales o en términos materiales incluso. Muchos de los grandes santos en su ministerio como pastores de la iglesia han mostrado de hecho una predilección en el servicio por los más pobres. Así, por ejemplo, San Pío V hacía un poco lo mismo que hace nuestro Papa Francisco, eso de sentarse a la mesa, recoger algunos de los más necesitados, de los sin techo, sentarse con ellos. Siempre habrá gente que sospeche de eso, siempre habrá gente que diga, es pose, es marketing, es propaganda, pero yo creo que no hay necesidad de ser tan duros. Puede haber, y seguramente hay también sinceridad en eso, porque es normal dentro de un corazón de pastor tener una ternura, tener una inclinación hacia los que están más maltratados. Eso es lo propio del pastor. Entonces, esos son los principales pilares: el amor de Cristo, la grandeza de ese amor que es redentor, la santidad de Cristo, la redención a través de la cruz, la caridad inagotable, casi que es como darle la vuelta a lo mismo, decir lo mismo de 4 o 5 formas distintas. Más concreto es el tema de los medios, en lo cual pues brilla la inteligencia del Papa Pío XII y su síntesis en Menti Nostre, como lo vimos. Entonces, presentemos aquí de un modo esquemático los medios de vida sacerdotal. Lo primero es un único centro, el sacrificio eucarístico, fuente y plenitud de la unión con Cristo. El sacrificio eucarístico. De ahí aprendemos, de ahí nos alimentamos, con él alimentamos al pueblo, en él tenemos nuestro modelo, en él encontramos nuestro descanso principal, en él la confidencia, en él somos sanados. Es decir, claramente el medio principal es la celebración preparada, amorosa, humilde, devota del sacrificio eucarístico. Observemos que la palabra sacrificio es esencial a la luz de lo que hemos visto en los pilares. Realmente hay un empobrecimiento, eso no lo neguemos. Hay un empobrecimiento cuando se quiere presentar la Eucaristía solamente en términos de un convivio, un compartir. Lo es, claro que es un compartir, pero es un compartir de la carne de Cristo. Este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Entonces hay un peligro de banalidad o de banalización de la Eucaristía cuando nos quedamos solo con el lenguaje del banquete, aunque lo es. O sacrum convivium, saluda la antífona de Santo Tomás a la Eucaristía. Entonces el primer medio claramente es ese, que nuestra vida gire en torno al sacrificio eucarístico, sin olvidar esa palabra específica. Segundo, oración perseverante, que a su vez se ramifica en una serie de recomendaciones muchas veces dichas por la Iglesia: liturgia de las horas, meditación diaria, Santo Rosario, visita al Santísimo, cultivo de la piedad, cultivo del sentido de la presencia de Dios
la oración perseverante. Decían los que conocieron al cura de Ars, en medio de tantísimas ocupaciones, su día era una sola oración. Era una oración ininterrumpida. Entonces la oración perseverante, no hay otro modo de ser buenos sacerdotes. Tercero de los medios, vigilancia. Si hemos sido puestos como atalayas del pueblo de Dios, según la expresión de Ezequiel, si hemos sido llamados a participar de la misión de Cristo, buen pastor, pues nos corresponde lo del pastor, que es la vigilancia. Vigilar al rebaño, pero, según la advertencia de San Pablo a Timoteo, vigilar también sobre nosotros mismos. Cuídate tú y cuida lo que enseñas. Cuídate. Entonces, ¿la vigilancia qué implica? Implica estos elementos: conocimiento de sí mismo, particularmente de las propias fragilidades, tentaciones, pecados dominantes. Eso es conocimiento de sí mismo, examen de conciencia, confesión frecuente, dirección espiritual, todo eso entra en el capítulo de la vigilancia. Cuarto elemento, es maravillosa, realmente uno mira la síntesis piana y es un manual de vida sacerdotal. Cuarto elemento, formación. Solidez en la formación inicial, filosófica y teológica, y todos estos insisten en Santo Tomás de Aquino. Admentem divi tome, admentem divi tome, según el estilo de Santo Tomás. Eso viene, como lo vimos en su momento, desde León XIII, desde Terni Patris, y viene desde la convicción de que el gran camino, el camino real, en la superación de ese abismo creado por la modernidad entre iglesia y mundo, el camino regio es el camino de Santo Tomás de Aquino. Entonces, solidez en la formación inicial, conocimiento de las corrientes de pensamiento y factores culturales que afectan al rebaño. Entonces, la formación en esto es novedad, lo que plantea y lo que practica Pío XII. El capítulo de la formación también incluye entonces la situación actual, corrientes actuales, problemas, y quizás quien tenga un poco más de tiempo, de disposición para esto, examen de lo que subyace, lo que va debajo, las corrientes que hay debajo. Es muy interesante ver cómo las obras de los filósofos, que muchas veces parecieran letra muerta que se queda para unos cuantos especialistas, tarde o temprano llegan a las calles, tarde o temprano llegan a los colegios, tarde o temprano llegan a los centros comerciales, de modo que si uno quiere saber qué hizo, por ejemplo, qué daño causó un hombre como Nietzsche, no tiene que irse únicamente a las bibliotecas o a las universidades. Mucho del pensamiento de Nietzsche es alma y nervio de la posmodernidad, pero muchísimo. Entonces, es necesario tener una familiaridad según la capacidad de cada uno, pero es necesario tener una cierta familiaridad con esto. Un hombre seguramente poco leído por muchos de nosotros, como Michel Foucault, termina teniendo un impacto. Simone de Beauvoir indudablemente ha marcado la vida de millones y millones de españoles y de españolas que nunca han tocado las obras de ella. Ese es el misterio de la filosofía, que aunque parecieran obras abstractas y que se quedan por allá en bibliotecas y en congresos de especialistas, por caminos inesperados llegan esas ideas, muchas de ellas ponzoñosas, llegan al corazón de mucha gente y terminan produciendo un efecto. Es importante darse cuenta de que por lo menos desde el siglo XVI con Trento, la Iglesia tiene absoluta conciencia de que la filosofía
es un elemento constitutivo en la formación de los pastores, no porque el mensaje de la buena noticia sea una filosofía, sino porque no toda filosofía es compatible con el mensaje del Evangelio. Entonces hay que saber, siguiendo la imagen de Cristo, que vamos como ovejas en medio de lobos, pero lo menos que puede hacer uno es conocer un poco de qué razas son esos lobos. Entonces, ¿qué elementos llevamos? Eucaristía, oración, vigilancia, formación. Y el último, que aparece en Juan de Ávila con una gran claridad, y que se recoge, si bien con una presencia muy discreta, luego en estos documentos de la síntesis piana, el sentido de pertenencia, el cultivo de la fraternidad sacerdotal, que incluye la corrección fraterna, el apoyo mutuo y el anhelo de servicio a la Iglesia universal. Eso es sentido de pertenencia, que es, entre otras cosas, el antídoto necesario para no convertirnos en lo que aquel obispo llamaba mini papas. Para no volvernos mini papas, pues es que yo no soy cabeza de una microiglesia, sino que yo soy servidor del cuerpo de Cristo. Eso se llama sentido de pertenencia. Entonces ahí están los medios de la síntesis piana. Es maravillosa. Eucaristía, oración, vigilancia, formación y pertenencia. Ahí está. Y realmente uno ve que si uno se alimenta espiritualmente de las convicciones que están en los pilares ya mencionados, y si uno practica con constancia estos medios, pues realmente se puede avanzar mucho. Pasemos a la segunda parte de esta reflexión. Hablemos de las limitaciones. Después de todos estos elogios, pues parece difícil, pero es necesario hablar de limitaciones. ¿Por qué hay que hablar de limitaciones? Porque muchos de los conflictos que tal vez nosotros mismos hemos vivido, conflictos interiores, conflictos no resueltos a veces, muchas de las versiones de sacerdocio que uno se encuentra en una iglesia local, sobre todo cuando hablamos de esas grandes arquidiócesis, decimos en mi país, aquí dicen archidiócesis. Uno mira la archidiócesis de Madrid y se encuentra pues todo un conjunto de versiones de lo que significa ser sacerdote. Y por eso aparece pues que más de derecha, que más de izquierda, que más tradicional, que más progresista. Ahí aparecen distintas versiones. Para entender un poco por qué surgen estas distintas versiones, sirve asomarse a las limitaciones del modelo clásico, que es lo mismo que hemos llamado síntesis piana. Vamos a mencionar cinco límites que han tenido consecuencias. A mí por lo menos esta parte de la predicación me resulta bastante difícil. Me resulta difícil porque, pues claramente lo que acabamos de ver es una síntesis muy hermosa y uno no quisiera que lo que está tan bello tuviera ninguna deficiencia. En primer lugar, la realidad es que la síntesis piana ha sido difundida con un lenguaje en términos de obligación. El lenguaje ha subrayado quizá demasiado la obligación, el deber ser. El sacerdote ha de ser. Nuestros sacerdotes serán. El sacerdote tiene que. Es propio del sacerdote que. El sacerdote debe. En una de las charlas, o en más de una de este retiro, pues os he compartido cómo eso en mi propio caso me causó un cierto rechazo en un momento, porque todo el tiempo es tú tienes que ser esto y tú debes ser esto, y llega un momento en el que quizás uno se revela, seguro que me rebelé de mala manera, seguro, y esa rebelión se traduce en una especie de resurgir del yo, algo así como, bueno, pero ¿en qué momento voy a ser yo? O sea, si todo el tiempo me van a decir lo que tengo que hacer y lo que debo ser, entonces ¿cuándo yo voy a ser yo? Ese resurgir del yo, pues seguramente se plantea, como fue en mi caso, un poco de mala manera, eso es cierto,
Pero es que hay razones, mira. El riesgo del lenguaje de la obligación y del deber y del que el sacerdote sea y que el sacerdote logre y que el sacerdote debe es que empieza fácilmente a caerse en un cumplimiento puramente externo, una obediencia externa. O si no, se puede caer también en el legalismo. O se puede caer en esta palabra de la que tantas veces nos ha hablado y sobre la que tantas veces nos ha advertido el Papa Francisco, el rigorismo. ¿Por qué? Porque la persona que está sometida a una presión fácilmente se convierte también en un transmisor de esa misma presión y de esa misma obligación. Entonces, como me parece que decís aquí en España, caiga quien caiga, pues dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley, entonces eso es lo que hay. Y nos podemos volver inflexibles, rigoristas, con un peligro que lo ha denunciado la psicología, y es el peligro de que detrás de ese rigorismo esté la inseguridad. Debajo de ese rigorismo esté un ego acomplejado. Debajo de ese rigorismo estén nuestros miedos. Entonces ahí hay un peligro. El lenguaje, no es que eso sea lo específico de la síntesis piana, pero la realidad es que la síntesis piana se ha predicado de esa manera, seamos sinceros. Ese fue el lenguaje en seminarios durante mucho tiempo. Usted tiene que, y si usted no encaja aquí, el que está mal es usted. Ese modo de hablar puede fácilmente producir espíritus reprimidos, espíritus que luego se convierten en opresores, espíritus intransigentes que finalmente terminan viendo al sacerdocio como una carga, como una carga. A lo largo de mis años de formación, yo nací pues el año en el que terminaba el Concilio Vaticano II, de modo que en mi adolescencia, juventud, noviciado, pues estaban todos estos estertores del posconcilio, sacerdotes que se retiraban, deserción masiva de comunidades religiosas, lo que todos sabemos que pasó. Y si yo me pongo a recordar el lenguaje de muchos de los que se iban, realmente era como el, mira, yo ya con ese fardo no puedo más, no puedo más. Y el no puedo más era por muchas razones. No puedo con esa soledad, no puedo con ese celibato, no puedo con el autoritarismo de mi obispo. No puedo. Entonces, el lenguaje de la obligación produce a veces eso, produce un legalismo, produce un rigorismo, una inflexibilidad, que lo mínimo que causa, y no es lo más grave, es una evangelización con cara de cualquier cosa menos de buena noticia. O sea, si yo siento que encima me han puesto una carga que me acompañará hasta la muerte, y este es mi deber, y esto es lo que me toca, y sabe hasta cuándo me toca, hasta que me muera. Ay, entonces ahora vamos a evangelizar. Bueno, la buena noticia. Entonces sale sin alegría. Es una palabra que sale sin alegría. Se dice, tantas cosas que se dicen de este señor Mahatma Gandhi, pero una de las que se atribuye a él, no soy experto en su vida, es aquella pregunta: cristianos, ¿qué habéis hecho de vuestra alegría? O sea, leemos el Evangelio y encontramos el pueblo se regocijaba, un gran profeta ha venido entre nosotros, y luego se encuentra el sacerdote neurotizado, obsesivo por el orden, celosísimo de que su autoridad y su poder se respeten. Al fin y al cabo, ¿quién es el párroco aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? Tú, como en el cuento de Blancanieves, tú y solo tú. Ah, bueno. Obsesionados con su poder, o en algunos casos todavía más dolorosos, situaciones de doble vida, vicios escondidos. Según las distintas culturas, viene la búsqueda de escapes por un lado y por otro. Entonces, por ejemplo, en una cierta cultura anglosajona y en muchos otros lugares, el sacerdote alcoholizado,
el sacerdote con amante, el sacerdote con obsesiones homosexuales, y muchas veces detrás de eso lo que hay es como la búsqueda de una válvula de escape. Claro, resulta muy fácil dentro del modelo clásico, pues simplemente decir, pues ahí tenéis a uno que fue infiel. No tiene idea de la temperatura, de la paila infernal que le espera. Es decir, se puede responder de esa manera. Pero uno se pregunta si no habrá otro modo de plantear las cosas, que no sea solo en el lenguaje del deber y de la obligación. Uno que se dio cuenta de esto fue Juan Pablo II. Y uno de los grandes regalos de Juan Pablo II fue el presentar, su presentación última del sacerdocio estuvo marcada por dos palabras que le dan título a su libro: don y misterio. Fíjate que no es cambiar esta síntesis, digamos que es presentarla de otro modo también. Si descubrimos el amor de Jesucristo, y si lo descubrimos como un regalo, y si descubrimos el misterio eucarístico y no solamente el puntillismo de la rúbrica, es que la gente, mucha gente no sabe lo que había antes. Yo me acuerdo a mi maestro de novicios, que ya era muy mayor, cuando yo era novicio, estamos hablando del año 1985, y este hombre ya era muy mayor, o sea que a él le tocó toda la síntesis piana y todo esto. Y entonces, por ejemplo, en términos de liturgia, él nos lo decía. Lo más importante de un profesor de liturgia, en un seminario, en un teologado, lo más importante era el ceño fruncido y hacer ver a esos que iban a ser un día sacerdotes, mira, y si dices mal una palabra de la consagración, estás en pecado mortal. Entonces, el pecado mortal rondaba continuamente la vida del sacerdote. Seguramente hay cosas muy graves, muy profundas, muy trascendentes que nos rodean, pero esa misma trascendencia, sin quitarle nada al llamado a la fidelidad, quizás se dice de un modo más sugerente con el lenguaje que finalmente nos dio Juan Pablo II. Entonces, al describir su propio camino vocacional en la Polonia marcada por el comunismo, luego su camino en el sacerdocio, luego su llamado al episcopado, luego su llamado a la sede de Pedro, y cómo él va viendo don y va viendo misterio. Algo parecido encontramos en los escritos tan piadosos de un hombre como Juan 23, muchos años antes. Juan 23 en su diario, Diario de un Alma, Juan 23 en su diario no ve su sacerdocio sellado por el solo deber, el escueto deber, la obligación, así como un estilo militar o kantiano. La palabra, la gran palabra para Juan 23 es: todo ha sido providencia, todo ha sido providencia. Fíjate, es lo mismo, es vivir el sacerdocio, pero una cosa es vivirlo como un código de normas, y otra cosa es vivirlo como un don que salió, lo que decía el cura de Ars. Es un asunto de enfoque, no estoy cambiando la doctrina, es un asunto de enfoque. Entonces hay que tener cuidado con ese lenguaje de la pura obligación, porque produce eso. Y la verdad es que sí se ha predicado así. Lo sé por la gente que se ha retirado, con la que uno ha hablado. Lo sé por lo que sucedió en el posconcilio. Segundo, se echa de menos en la síntesis piana, y otra vez digo, síntesis maravillosa, pero se echa de menos una mención expresa a los factores humanos. Me refiero a cosas como la salud emocional, la salud física, la salud psicológica del sacerdote. Hace un tiempo estaba ofreciendo un retiro espiritual a un grupo de sacerdotes diocesanos. Uno de ellos pide conversar, por supuesto, con gusto, y me comenta él el diagnóstico psicológico de depresión profunda que está viviendo. Es un hombre que está medicado. Y él me decía: no tiene idea, padre, lo que yo anhelo, poder volver a la alegría, me cuesta trabajo, estoy enfermo. Entonces, esos factores humanos
realmente no solían tenerse en cuenta aquí. Los factores de temperamento, los factores de carácter, la historia personal, lo que cada uno es, esos factores humanos realmente no aparecían mucho. De nuevo hay que agradecer a Juan Pablo II. Juan Pablo II en Pastores Dabo Bovis ofrece una síntesis muy bella, en un lenguaje un poco diferente, y recordamos que ahí lo que él habla es de cuatro dimensiones. Entonces habla de una dimensión humana, de una dimensión espiritual, de una dimensión intelectual, de una dimensión apostólica. Y pone como centro de esas cuatro dimensiones la caridad pastoral. No está cambiando en el fondo la sustancia, porque esa no hay que cambiarla. Pero toma en cuenta ya a fondo el factor humano. No solamente factor humano por lo que uno se pueda encontrar, dada su propia historia, sino factor humano también como elemento irrenunciable en el quehacer pastoral. Como varios de los aquí presentes han estado en nuestro continente, han sido misioneros en una cultura muy distinta, allá en la zona de selva en el Perú, y otros hemos tenido otra clase de experiencias también, uno se da cuenta de cómo muchas veces la propia humanidad puede convertirse o en un poderoso recurso o en un terrible obstáculo. Escuchaba en estas conversaciones deliciosas que hemos tenido estos días, cómo mucha gente, de gente sencillísima, pues, de esas regiones del Perú, se sentía tan aplastada por el modo de hablar, por el simple modo de hablar del cura, cura español, que pensaban, este tipo está bravo. Y es una cosa puramente humana. O sea que tú les estás dando la deliciosa teología paulina, explicada como con plastilina, como con dibujitos, les estás explicando a San Pablo con ternura, pero lo que el otro está recibiendo es, ¿por qué me grita tanto? ¿Qué le pasa al padre? ¿Será que lo están maltratando? ¿Será que está enfermo? ¿Será que quiere devolverse? O sea que el factor humano no es solamente un requisito anterior, no es solamente una preparación para el ministerio, es algo que acompaña a nuestro ministerio. Y el descuido en los factores humanos, pues ciertamente produce pues malos resultados. Cuestiones de mal carácter, cuestiones de desprecio, cuestiones de lenguaje. Algo que muchos hemos destacado, ya después uno no le pone cuidado a eso, ya no le preocupa, son las diferencias de lenguaje que se dan entre unos y otros sitios. Entonces, lo que en un país puede ser una grosería, que por Dios Padre, eso no se dice en la iglesia, en otro contexto es algo perfectamente natural, que simplemente no interrumpe el flujo del discurso y de la meditación. Entonces, la atención a los factores humanos es algo que habría que tener en cuenta aquí. Tercer punto. La perspectiva de la obediencia, algo en lo que insiste toda la síntesis piana, la perspectiva de la obediencia es indispensable. Eso nadie lo duda. Pero, si se enfatiza unilateralmente la obediencia, cosa que sucedió muchas veces, conduce al autoritarismo, conduce a una especie de verticalismo que termina convirtiendo al sacerdocio solo en un asunto de dignidades y de escalera de poder. ¿De dónde viene esta palabra que utiliza como denuncia el Papa Benedicto y que repite a gusto y con frecuencia el Papa Francisco? El carrierismo, el hacer carrera. Eso de que yo ya estuve en la parroquia pobre, ya cumplí mi noviciado, ahora ya no me vas a devolver para allá. Ahora tienes que darme algo mejor. Y de ahí, algo mejor. Y si alguien lo devuelve en la carrera, oye, ¿tú qué hiciste?
¿Pero qué te ha pasado? ¿A quién mataste o qué pasó? ¿Caíste en desgracia? Y viene la murmuración. Bueno, ¿supiste lo que le ha sucedido al padre Cortés? No, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Pues, ha caído en desgracia. Ah, pero si él era el delfín, él era el favorito. Bueno, pues ya ves, cayó en desgracia. Entonces, se mira, ese lenguaje proviene de esto. Proviene de que un esquema verticalista absoluto de autoridad engendra en el súbdito el deseo de subir. En algunos casos, como pasa en mi querido país, en algunos sectores de mi país, porque todo hay que decirlo, ese carrerismo no es cuando ya me ha ordenado, ya desde antes. De modo que ya hay familias que tienen grandes expectativas. Cuando va entrando a sacerdote, ah, bueno, ya entró a sacerdote, entonces, pues es que si eso pasaba también aquí, en la España de la posguerra, posguerra civil, ese dicho existía entre los dominicos de este querido país. Ya cuando hacía su profesión solemne le decían en latín macarrónico, iam aves garbanzos asecuratos. Entonces, era un ascenso en un tiempo en el que mucha gente sufría porque estaba incierto el tema de la alimentación misma y en el que no había una seguridad social que se pudiera comparar en algo con lo que hay ahora en España, pues en esa época tener los garbanzos asecuratos era bastante. Entonces, el lenguaje del ascenso, lo que yo quiero destacar, es que el lenguaje del autoritarismo que viene de arriba para abajo produce el lenguaje del ascenso que va de abajo para arriba. Esos dos fenómenos son perfectamente concomitantes. Mire lo que pasaba con un provincial en mi comunidad. Era un hombre muy bueno para el lenguaje de la exhortación. En Colombia, para que aprendáis un poco de colombiano, de idioma colombiano, hay una palabra que se oye con frecuencia, con alguna frecuencia, que es la palabra vaciada. Una vaciada creo que se parece a lo que en España llaman un rapapolvo. O sea, de eso que te han dado un regaño, te han exhortado, pero en términos casi humillantes. Creo que eso es lo que significa rapapolvo. Bueno, en colombiano eso se llama una vaciada. Me dio una vaciada, me pegó una vaciada. Bueno, pues este provincial era muy bueno para las vaciadas. Pero buenísimo. Entonces la comunidad reunida y hacía todo un discurso, nos hemos apartado de la pobreza, el desperdicio en la comida, no sé cuántas cosas. Sobre todo le preocupaba mucho los desperdicios. Eso es pecado que clama al cielo, tal. Bueno, muy elocuente. Terminaba la exhortación, resulta que el provincial se iba en el único carro, u coche llaman aquí, en el único coche que viene al convento, se iba él con su conductor, que era un hermano, un religioso no sacerdote, se iba con destino desconocido. ¿A dónde se iba? A un restaurante, luego se sabía. A darse la gran vida. Eso se supo porque todo se sabe, es que todo se termina sabiendo. Y entonces, claro, pues muy bueno que la comunidad ahorrara y economizara. Era muy importante porque si no, pues ¿con qué se paga el restaurante fino del provincial? ¿Qué pasa? Que cuando esas cosas se saben, a ti te da de repente un deseo tan grande de ser provincial. Tú dices, yo creo que mi verdadera vocación no es solamente de dominico, creo que mi vocación es de dominico provincial. Como aquel niño, que eso creo que pasó en este país. No, eso no fue en este país, eso fue en Colombia. Aquel niño que le pregunta a la profesora, oye, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor o cuando seas grande? ¿Qué quieres ser? Y el niño dice, yo quiero ser expresidente. Quiero ser expresidente y ganarme la gran vida. Entonces, hermanos, ese es el peligro del autoritarismo. Los regímenes verticales terminan produciendo ganas de ascenso. Además, los regímenes verticales producen gente tan consciente de su gran dignidad que en todas partes, lo primero que reclama no son los intereses de Cristo, sino que a mí me traten como lo que yo soy.
Entonces, gente muy, muy consciente de su dignidad, muy consciente de sus ínfulas, muy consciente de sus privilegios. Y eso también lo ha denunciado, pues Pablo VI ya tiene algunas palabras, pero sobre todo estos últimos, Benedicto y sobre todo Francisco. Eso se llama clericalismo. Gente que realmente se atrinchera en el sacramento del orden para decir, bueno, yo merezco. Muy conscientes de todo lo que merecen. Es un poco peligroso ese lenguaje. Y por último, el énfasis en la obediencia pues ha producido también, la palabra es esta, pues duele, ¿no?, pronunciarla, aberraciones. Los escándalos que han sucedido en fundaciones del siglo XX van por ese lado. Yo tengo gran respeto y caridad para muchos de los legionarios de Cristo, pero todos sabemos lo que pasó ahí. Y ahí el régimen de autoridad era absoluto, indiscutible. Por eso la Iglesia ha tomado medidas al respecto, a través sobre todo de dos palabras que son muy propias del Concilio Vaticano II. La palabra subsidiariedad, es decir, que no todo tiene que resolverse en el centro, y la palabra colegialidad. Luego hay una palabra que se utiliza muchísimo en inglés, también dentro de la Iglesia, accountability. Everybody should be, must be, accountable. Accountable significa tú tienes que rendirle cuentas a alguien. Tú tienes que rendir cuentas. O sea, tú no puedes únicamente obrar por ti y ante ti, no. Tú tienes que rendirle cuentas a alguien. Y esa cultura del rendir cuentas, que es lo que aparece en español con la palabra transparencia también. Entonces, transparencia, colegialidad, ¿qué es? Que cada uno tiene pares. O sea, que hay alguien que puede meterse en mi vida. Es que hubo un momento en el que al despacho del señor obispo solo cabían en el despacho del señor obispo, él y su ego. Nadie más cabía ahí. Eso es terrible. Cuando una persona solo es accountable delante de sí mismo, eso es muy peligroso. O cuando el que tendría que pedirme cuentas vive tan lejos. Como un grupo de oración que bordeaba lo heterodoxo, allá en mi querida Colombia. Un grupo de oración, y entonces, esto no es chiste, yo sé que suena chiste. Y me atrevo yo a preguntarles, pues así, buscando la humildad que tal vez no tengo. Me permito preguntarles, bueno, pero ustedes tienen aquí un sacerdote, un director espiritual, claro, claro. Nuestro director espiritual es el Papa. Ah, bueno. Claro, con un director espiritual que en general vive ocupado, un poco ocupado. Pues así está fácil, ¿no? Así está fácil. Entonces es peligroso, el lenguaje de la obediencia hay que saberlo manejar porque, como dicen en mi país, eso tiene de ancho y tiene de largo. Eso va en un lado y va en otro. Sí, está muy bien la obediencia, pero cuidado que si enfatiza solo obediencia, 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 produces un régimen vertical donde la gente no tiene que darle cuentas a nadie y donde el último argumento es, pues esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo decido. Es un equilibrio difícil porque el otro extremo es que todo está siempre sobre la mesa y todo puede ser discutido y todo es discutible, que eso tampoco es una situación ideal. Lo que tenemos que decir es que en el concilio dos palabras fueron muy importantes, la palabra colegialidad y la palabra subsidiariedad. La subsidiariedad, no todo se soluciona en el centro. Hay que respetar las instancias periféricas, las instancias laterales, las instancias parciales, y que cada uno asuma su parte, incluyendo su responsabilidad. Eso es subsidiariedad. Y luego, colegialidad es, yo siempre tengo pares. Siempre hay alguien, ojalá pues eso, un collegium, siempre hay alguien a quien
debo rendir cuentas. Y el tema de la transparencia. Entonces, pues ahí está el asunto de la obediencia. Cuarto punto sobre los límites del modelo clásico. Nos vamos a un aspecto totalmente diferente. Si uno mira con detalle estos documentos, que son sabios, erent animo ad catholici sacerdoti, mentinostri, sí, son documentos sabios. Pero si uno mira prácticamente toda mención al cuerpo humano, va en tono de peligro o de advertencia severa. Toda mención del cuerpo. Pues con razón, ¿no? Con razón, porque se necesita prudencia, se necesita pudor, se necesita pureza, se necesita un celibato bien vivido. Eso no sobra. Pero también en esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Digo yo aquí, es necesaria, por supuesto, la prudencia, pero falta un enfoque más equilibrado, incluso un enfoque positivo sobre el cuerpo humano. Es decir, a ver, el cuerpo solo sirve para pecar. Del cuerpo solo sale pecado, tentación, seducción. ¿Es lo único que hay que decir del cuerpo humano? ¿Es lo único que hay que decir del cuerpo del sacerdote? ¿No sería más equilibrado hablar del bien que también el cuerpo hace? Fíjate que de los sacerdotes, en una larga tradición, casi lo único que se menciona en tono positivo es su voz, y eso está muy bien porque predica, y sus manos, porque consagran. Entonces, los elogios a la santidad de las manos del sacerdote, estamos todos de acuerdo. Eso es así, que Dios cuide nuestras manos, que para eso son ungidas. Entonces, está bien las manos y está bien la voz. Pero es que yo no soy solo voz y manos. Yo no soy solo predicador y sacerdote que consagra. ¿A qué me refiero con esto? Falta un enfoque más equilibrado, incluyendo el ser corpóreo del sacerdote. Esto no me lo invento yo. Mira, durante 2 años, y quizás más, Juan Pablo II desarrolló lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. Y la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ay, Dios nos libre de profanar la memoria de este gran santo. La teología del cuerpo no es una invitación al pecado, es más bien una invitación a apreciar ese templo del Espíritu que somos y a mirar en nuestro propio cuerpo un instrumento de bendición. Entonces mis ojos no son solamente ocasión de que yo vea algo que no debía haber visto y entonces pequé. Pues que nos ha pasado, claro. Por lo menos a mí. Claro, los ojos pueden ser ocasión de pecado. Pero una mirada de un sacerdote puede bendecir y puede consolar y puede acompañar. O sea, los ojos no son solo puertas para el pecado, también son puertas para la gracia. No todo abrazo es pecado. Aquí ya vendrán factores culturales. Decíamos el otro día en nuestras charlas, ¿no? Si yo llego a Japón y empiezo a abrazar a la gente desde el aeropuerto, desde el Narita de Tokio, empiezo yo a abrazar a la gente, pues llega la policía y dice, ¿usted qué le pasa, señor? Cada cultura tendrá su modo. Definitivamente, pues nosotros los latinos estamos pues acostumbrados a tanta cosa. Pero en general la gente desconfía cuando nosotros tratamos todo lo corporal como si fuera automáticamente sinónimo de peligro. Suelo comentar a este respecto la experiencia que yo mismo tuve siendo prácticamente un adolescente. Fuimos con unos amigos de un grupo de oración a un retiro espiritual. Lo predicaba un sacerdote asceta, que creo que tendría que pronunciarlo con español de España, asceta. Porque el ascetismo era fundamental para él. Entonces, ya te lo imaginarás, alto, pálido, ojos hundidos, grandes trasnochos, mucho ayuno. Pero no fue eso lo que me traumatizó. Además, yo en esa época no era gordo, todo hay que decirlo. A mí el retiro como tal no me gustó. De ahí en adelante, yo me acuerdo que yo pensé, si hay algo que yo no voy a hacer en la vida es predicar retiros. Pero la vida se ríe de uno, ¿no? Entonces, bueno, el padre asceta,
alto, enhiesto, adusto, austero, y todos los demás adjetivos, un poco huraño, que te puedas imaginar, este padre. Bueno, terminó el retiro, a mí el padre no me había caído bien. Yo veía un poco lo que he dicho, un hombre traumatizado, un hombre reprimido, un hombre contenido. O sea, no lo ves feliz, feliz no lo ves. Tú lo ves un poco fiera, enjaulada, pero todo bajo control. Está todo controlado, tengo a régimen todas mis emociones, sentimientos, sonrisas. Únicamente sonrío entre las 10 y 17 y las 10 y 23. Todo controlado. Sin embargo, por ese estilo, así medio dulzarrón, medio cariñoso que tenemos los latinos, pues yo le fui a dar las gracias a este padre. Cuando el padre vio que yo me acercaba y que traspasaba un cierto límite invisible, pero que él lo tenía muy claro, más o menos como un metro con y medio, yo no sé si eran 2 metros con 50, que era su espacio. Cuando yo entré en esa burbuja donde se encienden las alarmas, entonces el hombre este saca un Cristo. Yo no sé si era que me iba a exorcizar, no era exactamente un exorcismo, pero él saca un Cristo, porque la costumbre que él tenía ya acostumbrado a tratar con latinos es que ya él sabía que nosotros somos de demasiado abrazo y todas estas cosas. Entonces él sacaba un Cristo de manera que a mí no me toques, a mí no me vayas a tocar. Si quieres alguna expresión de afecto, un beso al Cristo. Pues a ver, bello besar la imagen de nuestro Señor en la cruz. Pero fíjate que la impresión que me quedó a mí como adolescente, ¿cuál fue? Yo no vi ahí a un hombre santísimo, no. Yo vi a un hombre reprimido, contenido, traumatizado, emproblemado. Un hombre enredado con su cuerpo, que no sabe qué hacer con su cuerpo. Después me tocó otro, en otra oportunidad, que jamás tocaba la piel de una mujer, ni para darle la mano. Abrazo impensable. Beso, por favor, eso requiere absolución del Santo Padre. Entonces, a las mujeres nada, y a los hombres la mano, pero sabéis la estrategia, ¿no? Si tú le vas a dar la mano a alguien para que no se acerque, la clave es endurecer el codo. Codo duro, mano extendida. Entonces, eso marca, ¿sí? Entonces, no sabe uno si está dando la mano o está marcando distancia, ¿no? Entonces va uno a darle la mano al padre, levanta poco más de 45 grados, el ideal es entre 55 y 65 grados, y asegura la distancia. Codo duro, si el codo no está duro, no funciona el método. Bueno, todas esas caricaturas son para decir, ¿dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó aquel que abraza a un niño para bendecirlo? ¿Dónde quedó Jesús que rompió tantos prejuicios de su tiempo? ¿Dónde quedó? O sea, que no nos pase que por seguir a Cristo de un modo tan estricto le demos la espalda a Cristo. Nos dice Juan capítulo 4, y se extrañaron de que estuviera hablando a solas con una mujer. O sea, Cristo también sabía doblar e incluso romper prejuicios y costumbres cuando se trataba de hacer un mayor bien a la gente, pues dentro de la pureza, la santidad. O sea, nadie está invitando aquí a pecar, por supuesto. Este no es el Cristo cuyos pies fueron lavados por las lágrimas de una mujer arrepentida. Y tú sabes lo que es la cultura oriental, eso no ha cambiado mucho con los siglos. Tú sabes lo que es la cultura oriental. Tú sabes que una de las expresiones sexuales más abiertas es tocarle los pies a alguien. Es una expresión específicamente no afectiva, es sexual. Lee el libro de Ruth y te vas a encontrar en el libro de Ruth que una de las expresiones precisamente de cariño, cariño que invita a una cierta intimidad, es tocar los pies. Tal quizás en nuestra cultura eso no resuena tanto. Y que una mujer toque a un hombre, o un hombre a una mujer en público, eso solo lo hacen, pues ya sabemos qué clase de mujeres. Y así lo menciona el texto del Evangelio. Entonces la pregunta es esa.
Oye, el cuerpo es que solo para pecar. Necesitamos santidad en nuestro cuerpo. Esa santidad implica, nadie lo está poniendo en duda, y esto lo subrayo, esa santidad implica pureza. Esa santidad implica verdadera, genuina y creíble castidad. No estamos invitando a pecar, pero cuidado, que esa salvaguarda de la castidad no se convierta más bien en una especie de pánico, que no se convierta en una especie de obstáculo. Por eso lo de la teología del cuerpo conviene leerlo. Esas catequesis de la teología del cuerpo son de la primera parte del magisterio de Juan Pablo II. O sea, hay que buscarlas hacia el año 1980, pero están todas gratuitas en la página del Vaticano. Preciosas, preciosas catequesis. Entonces, lo que necesitamos no es un llamado a la ambigüedad en nuestras expresiones de cariño, eso no lo necesitamos. Mucho menos necesitamos pecado, eso tampoco lo necesitamos. Pero sí necesitamos de ese estilo de Jesús, de ese modo de Jesús. Eso sí que lo necesitamos. Y por último, la última limitación que vamos a mencionar es que la estandarización de los medios de vivir el sacerdote su vocación puede conducir a la tentación de uniformar en su porte, comportamiento y ministerio a todos los sacerdotes del mundo entero. No cabe duda de que es necesaria una saludable unidad en la doctrina, en la liturgia, en la moral sobre todo, no cabe duda. Es escandaloso que yo vaya a un templo y entonces las cosas se celebran con reverencia, con devoción, con delicadeza, y voy a otro templo y entonces es rosquillas con Coca-Cola, como decíamos. Eso no es católico, eso no es católico, hay que decirlo abiertamente. La unidad es necesaria, pero es que hay una línea demasiado, demasiado tenue entre unidad y uniformidad. Y el deseo de uniformar a los sacerdotes, de convertirlos como en robotcitos, que todos hacen lo mismo, sonríen a la misma hora, se visten exactamente del mismo modo, se lustran los zapatos en el mismo tiempo. Ese tener robotcitos también ha sido una tentación dentro de la iglesia. Si algo llama la atención en el grupo de los apóstoles es la diversidad. Recordemos de dónde vienen. Hay unos que tienen nombres plenamente judíos, como Jacobo, el que nosotros llamamos Santiago, como Jacobo, como Simón. Esos tienen nombre completamente semita, judío. Juan es nombre completamente. Bartolomé, Natanael Bartolomé, Natanael el hijo de Ptolomeo. Ya eso es complicado. Porque resulta que Natanael es nombre hebreo, pero Ptolomeo, ya es nombre griego. Entonces hay otros que tienen nombre completamente griego, como Andreas, como Filipos, y Jesús llama de unos y otros. Jesús tiene entre sus discípulos a un colaboracionista con el Imperio Romano, llamado Leví o Mateo, y tiene a un par de guerrilleros antirromanos declarados, como son Simón el Celota y el mismo Judas Iscariote. Tiene gente tan culta que tenía el equivalente a un doctorado en escritura, como Natanael, que era maestro de la ley, y no será maestro de la ley sin 20 años de estudio. Y tiene a otros que no saben otra cosa sino lanzar la red en el lago de Galilea. O sea, esa diversidad también tiene que mostrarnos algo. Entonces, ahí está un tema. No cabe duda de que es necesaria una cierta unidad, pero resulta que también hay que estar atentos a los dones personales, a las circunstancias culturales. Hay ciertos énfasis que son necesarios, porque es que si no nos vamos llenando de prejuicios. Y eso se ha notado en el posconcilio. Entonces, los neocatecumenales. Mira, en el camino neocatecumenal hay unas historias de conversión, pero fantásticas, fantásticas. Si yo me quedo con que, mira, estos parece que estuvieran cantando flamenco todo el día.
pues estoy cometiendo una horrible injusticia. O sea, las caricaturas, las etiquetas, los prejuicios. Entonces, estos no son carismáticos, sino carismaniáticos. Tanta aplaudidera, tanto desorden. ¿No has oído? ¿No has oído los milagros que les han sucedido a muchos de ellos? ¿No has visto cómo sus vidas han sido transfiguradas? Te quedas únicamente en que se aplauden, que se levantan. Entonces, ¿de dónde viene esa tendencia a etiquetarnos tan fácilmente? Que al otro le gusta el latín. Ah, pues llegó Trento a esta parroquia. Así que, ¿de dónde viene esa tendencia a etiquetarnos? Pues viene de esto, de que la necesidad de uniformar fácilmente produce eso. Y es un tema que sigue pendiente. Y la única manera de solucionar ese tema, ¿cuál es? Pues un poco lo que estamos haciendo en esto. Cuando yo empiezo a conocerte, tu historia, tus dolores, tus amores, tu fidelidad a Cristo, de pronto, un día, pues como que amanece en mí la claridad y digo, mira, es que cuando Él aplaude a Jesús, es a Jesús a quien está aplaudiendo, Él no está haciendo show a nadie. Entonces ese día ya descanso. Y el día que se para el otro con su guitarra y empieza a cantar el salmo, yo entiendo, mira, no se está luciendo, está dándole lo mejor de su talento, lo mejor de su voz al único que la merece. A veces las distancias culturales parecen casi insalvables. Yo veo a muchos amigos y hermanos sacerdotes que sufren demasiado con que vaya a haber una danza litúrgica. Mira, es que yo por ahí no entro, por ahí hasta ya no me pidas. Yo reconozco que hay cosas que son difíciles y la solución no es un permisivismo. La solución es necesitamos conocernos, querernos, oírnos. Que para mí, de los recuerdos más entrañables que me voy a llevar de este retiro, son esos compartires que hemos tenido, esos testimonios. Cuando te oigo lo que has sufrido, lo que has buscado, lo que has llorado, yo digo, bueno, apenas sé un poquito de tu alma, pero qué bella que es. Eso no estaba presupuestado aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo que se quería era un poquito que todos, a ver, que todos sean piadosos, que todos funcionen, a cada uno se le da la cuerda y echarlos a andar. Hay ese peligro, por lo menos. Y hay el peligro también ahora de cierto estilo de formación, que algunos llaman neoconservador, pero todo hay que respetarlo, en el cual se va metiendo a todos por ese canal, y eso es peligroso. Eso es peligroso, porque un obispo puede caer bajo el hechizo de ver a una gran cantidad de gente que se porta toda del mismo modo y todo hace lo mismo y todos, pero cuidado que debajo de eso puede haber de todo. Y esas han sido las experiencias con algunos de estos movimientos. Terminamos con las tareas pendientes para el futuro, cosas que toca trabajar más. Bueno, ya mencioné esto de la comunicación mutua. Tareas para el futuro. No tareas únicamente para los obispos. Estas tareas son también para nosotros. Y bueno, ¿quién quita de aquí? ¿Qué tal aquí, Monseñor Iván? No se sabe. Ya el porte lo tiene. Entonces, todo eso puede pasar también. Tareas para nosotros. Primero, llamadme carismaniático o como queráis llamarme, pero yo insisto en la sanación. Demasiados sacerdotes necesitan o necesitamos sanación interior. Y eso no se reemplaza fácilmente. Mira, cada uno tiene una historia y en nuestras historias hay vacíos, hay heridas, hay contradicciones, hay decepciones. Han salido, en nuestros testimonios han salido decepciones. Nunca pensé que un compañero mío de mi año me hiciera esto. Nunca pensé. ¿Y tú de qué estás hecho? ¿Estás hecho de bronce? ¿Estás hecho de mármol? ¿Estás hecho de madera? Hasta donde yo te veo eres carne y sangre como yo. Sientes, te cansas, te duele, te desanimas. Ese factor de la sanación interior lo necesitamos. Los conflictos afectivos y sexuales que traemos
de por allá, infancia, adolescencia. ¿Eso quedó todo sanado? ¿Eso quedó todo, todo está limpio? O como decía aquel obispo, ¿no?, refiriéndose al tema complejo de la inmigración, ¿es que todo es trigo limpio? No, no todo es trigo limpio. Entonces también en nuestro pasado no todo es trigo limpio. Conflictos de identidad sexual, eso no se arregla solamente con un cuello romano, clergyman, con un hábito, no se arregla todo con eso. Tú puedes tener tu cuello romano y llevas por dentro tu conflicto terrible de identidad sexual, tu decepción afectiva, tu falta de imagen paterna. Entonces una tarea siempre pendiente en el mundo, llamémoslo así, de los sacerdotes, sanación interior. Segundo, necesitamos más conocimiento y uso de las armas del Espíritu. Efesios capítulo 6, San Pablo dice en ese famoso pasaje: nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Estamos peleando contra el demonio, el ángel caído, que es el demonio. En cuanto ángel, conserva facultades, astucia, poder, que no hay que menospreciar, porque el peor error en un combate es menospreciar al adversario. Entonces, el enemigo tiene ese poder, que es poder sobrenatural. ¿Y dónde está el conocimiento de las armas del Espíritu? Demasiados sacerdotes, y no estoy diciendo nada que sea nuevo para vosotros, demasiados sacerdotes a duras penas creen que haya habido resurrección. Pero ya no creen en ángeles, demonios, ¿no? Lo dudan o lo niegan. Agnósticos o escépticos a ese respecto. Tienen una fe mutilada. Gravísimo, eso está pasando. Por consiguiente, les resulta impensable algo como un exorcismo. Eso no tiene sentido, eso no cabe por ninguna parte. Entonces, ¿dónde están las armas del Espíritu? Algunos de los grandes sacerdotes que ha tenido la querida España, por un afán de tener una generación de sacerdotes sensatos y claros y obedientes a la Iglesia, han recortado, por lo menos en sus palabras, han recortado demasiado el aspecto sobrenatural. O sea, hemos caído en una especie de naturalización o naturalismo en la interpretación del presbiterado. Y con todo lo que yo quiero a San José María, escriba de Balaguer, y se nota que lo quiero porque llevo años publicando de sus obras en el boletín este que yo difundo, que se llama Alimento del Alma. Cada semana yo estoy enviando una selección de textos de San José María. O sea, yo no dudo de la santidad de él. Pero este hombre, porque es que los santos yo creo que tienen limitaciones también, tanto y tanto, pero tanto enfatizó en lo ordinario y lo ordinario, que casi parece que lo extraordinario o no existiera o no importara. Y resulta que las armas del Espíritu se necesitan también. Y muchos sacerdotes no tienen ningún entrenamiento en las armas del Espíritu. De hecho, miran con desconfianza o con sorna, o lo miran como algo que, bueno, a otro le podrá pasar, pero a mí jamás. Ahí está el testimonio de la historia de la conversión carismática de Emiliano Tardif, como él dice que él había tenido toda su formación sacerdotal muy correcta, muy síntesis piana, pero él jamás había oído hablar de que pudiera haber milagros. No, mira, los milagros eran para afianzar la fe en el siglo primero. Bueno, ponle hasta el cuarto. Pero ya eso se acabó. Y esa falta del elemento sobrenatural deja al pueblo de Dios muy desarmado. Porque entonces, ¿a dónde van? ¿A los brujos? ¿A dónde van? ¿A las sectas? Porque ahí sí creen en los milagros. Tercero, tarea pendiente. El sacerdote hoy necesita criterios de integración con las vocaciones y los dones propios de los laicos. Es muy tierno, para a mí me inspira un cariño muy grande Pío XII. Pero Pío XII, y donde mejor se nota eso es en su encíclica Mystici Corporis, Pío XII miraba a la Iglesia clarísimamente en un esquema que era centro, y del centro sale todo. El centro de la Iglesia es Roma, el centro visible de la Iglesia es el Papa, el centro en la parroquia es el párroco, de manera que toda iniciativa y todo liderazgo, pues es del sacerdote. ¿Y los dones de los laicos? ¿Y las vocaciones de los laicos? ¿Cómo está eso?
Por eso el cuarto punto, capacidad, necesidades que tenemos los sacerdotes hoy, capacidad de acompañamiento y liderazgo con los movimientos laicales. Cuando empezaron a surgir estos movimientos tipo Camino Neocatecumenal, Comunidades San Egidio, incluso los mismos focolares, muchos sacerdotes no sabían dónde meter a esas personas. Y entonces, ¿cuál era el recurso más fácil? Aquí ya están llenas todas las plazas. O sea, aquí no necesitamos a nadie. ¿Qué dolor en el alma me ha dado a mí cuando una amiga muy de este estilo, Renovación Carismática, va a visitar, a presentarse donde su párroco? El párroco no esperaba que nadie viniera a presentársele. ¿A qué viene esta señora? ¿Qué necesita? ¿Quiere confesarse? ¿Qué quiere? No, ella venía a decir, traigo una experiencia de evangelización, de misiones parroquiales y vengo a ponerme a sus órdenes. Pero ese era un lenguaje que este pobre padre no entendía. A él no lo habían formado para eso. Él no estaba acostumbrado a que el laico tuviera iniciativa. El laico es para que rece y para que diezme. El laico no es para que tenga mucha iniciativa, ni para que esté predicando, ni para que esté por ahí. Entonces esta señora trataba de explicarle y el padre pues ya no sabía qué hacer con ella, hasta que le dice, mire, por lo pronto este año ya están en todas las plazas. O sea, aquí estamos totalmente cubiertos. Yo digo, con las necesidades de la evangelización que hay hoy, darse uno, entre comillas, el lujo de despreciar a una persona que llega a decirte, aquí estoy, póngame trabajo, padre. No, yo no sé qué trabajo ponerle a usted. Vaya, rece mucho y no se olvide, un poco de diezmo es necesario también. Ojalá limosna silenciosa, como decía el otro, ¿no? Nada de moneditas, limosna silenciosa. Entonces, quinto punto, ¿qué nos sigue faltando a los sacerdotes? Necesitamos más formación amplia y sólida en temas como ecumenismo, diálogo interreligioso, diálogo con los distintos ateísmos contemporáneos. No estamos preparados para esto. Muchos no estamos preparados para eso. Y de repente es que empiezas a hacer un censo, llamémoslo así, por encima de tu parroquia y llegas a una conclusión. 18% de mi población es musulmana. Ya, ahí está el dato. Ahí los tienes. No es que van a llegar, no es que están en camino, no es que están ahí. Ahí están. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo manejas eso? No solemos estar preparados para eso. Hay muchos sacerdotes que no saben qué es eneagrama, cuál es el peligro de eso. Hay sacerdotes felices porque, bueno, ahora todas las señoras de la parroquia, mira que están con una moda, pues ahora a todas les ha dado por el yoga. Bueno, por lo menos se han ido adelgazando. Una ignorancia, pero ¿y qué le va a hacer el yoga a ellas? Pues qué sé yo, esas, no sé, esas locuras. Hoy será yoga, mañana quién sabe qué se les ocurrirá. Y no me ocupes más que ya tengo la misa. Una ignorancia sobre todo este tipo de cosas. Y esos son lobos que están entrando en el rebaño. Y de repente un día empezamos a ver, oye, como que está llegando menos gente. Y sobre todo el otro indicador muy peligroso, ¿no? Se ve que la ofrenda va en picada. Estamos bajo mínimos. Eso se nota, pero antes de que la ofrenda se fuera a mínimos, la fe se fue a mínimos. Y no te diste cuenta, sucedió en tus narices y no te diste cuenta. Entró la nueva era, entró ideología de género. Todavía hay mucho sacerdote que no puede hacer una exposición coherente, fluida, sobre el tema de género. Simplemente lo único que dices, no sé, ahora parece que todos somos gay. ¿Será? Yo no sé. Yo qué sé. Pero no tienes, o sea, no te has actualizado en esto. Y esto es lo que está pasando ya. Es casi imposible tomar 2, 3 transportes públicos en una ciudad como Bogotá, como Londres, como Nueva York o como Madrid sin enfrentarse con esto. ¿Y dónde está tu preparación sobre ese tema? Ahí nos falta. Sexto, son 7, sexto. Necesitamos discernimiento para casos y situaciones morales difíciles.
Muchos nos encontramos en un estado de cierta perplejidad o confusión con Amoris Laetitia. No se puede esconder el elefante en la habitación, dicen, ¿no? Tampoco vamos a tratar de Amoris Laetitia aquí. Seguramente hay cosas que nos dejan descontentos, seguramente. Por lo menos me pasa a mí. Pero lo que no se puede negar es que Amoris Laetitia pone el dedo en la llaga en muchas cosas. Hay todo un sector de la población que no se está atendiendo. Yo suelo contar la historia del cura que tenía la siguiente preparación en temas de ecumenismo. Cada vez que se hablaba de ecumenismo, él lo resolvía muy fácil. Mira, el ecumenismo se resuelve en el confesionario. ¿Cómo así? Pues yo me siento a confesar, que es lo que venía haciendo los últimos 38 años. Si alguno de esos herejes viene arrepentido, pues yo le doy la absolución. Ahí está el ecumenismo. Ese es el ecumenismo. Entonces, con ese ecumenismo, con esa misma lógica ecuménica, también se quiere resolver estos temas. La solución es que comulgue todo el mundo, como están diciendo algunos en Malta, en Alemania, en Buenos Aires, en San Diego, California. Yo no creo. Pero es que lo que teníamos antes tampoco era solución, porque es que simplemente lo único que recibía la gente era una puerta en la cara. Te has separado, te volviste a casar. Mira, el día que esté realmente con cáncer incurable y absoluta imposibilidad de fornicación tu pareja, entonces hablamos de absolución. De resto, mira, no pierdas tiempo, no me hagas perder tiempo. En el fondo ese era el mensaje que se le daba a la gente. Eso se llama puerta en la cara. Eso es puerta en la cara. Entonces, entre tirarle la puerta a la cara o invitarlos a comulgar, no importa cómo estén, ¿dónde está la medida? Pues eso es difícil decirlo, yo no tengo una receta. Pero lo que está claro es que no podemos quedarnos seguramente ni con un extremo ni con otro. Algún modo, y eso para mí es lo permanente del magisterio de Francisco. La solución específica que propone Amoris Laetitia, a mí personalmente, me deja muy descontento, porque es tan ambigua que ha producido de todo, de ella ha salido de todo. O sea que yo no creo que sea una respuesta, si del mismo texto salen interpretaciones tan diversas e incluso opuestas, a mí no me digan que eso es una respuesta. Pero hay algo en lo que perfectamente soy agradecido y estoy agradecido con el Papa Francisco, y es poner dedo en la llaga y decir, mira, algo tendremos que encontrar. Tenemos que buscar un camino. No podemos simplemente excluir a la gente, ni podemos aplicar el ecumenismo de confesionario. Tiene que haber otro modo de hacer las cosas. Seguramente a través de una palabra que se está descubriendo en los movimientos eclesiales recientes. Esa palabra es comunidad. Es que una cosa es que yo soy un divorciado vuelto a casar y como no puedo comulgar, pues ¿a qué voy a la parroquia? Y otra cosa es, yo pertenezco a una comunidad donde se oye la palabra de Dios, donde oramos, donde puedo desahogar mi corazón, donde oran por mí, donde me siento acompañado, que la comunión sacramental en este momento no puedo, pero vamos, que estoy haciendo un itinerario. Eso es distinto. Si me preguntáis, yo creo que la verdadera respuesta no está en admitir a comulgar a cualquiera, pero tampoco en tirarle la puerta. Yo creo que la verdadera respuesta va en clave de comunidad. Comunidad donde se pueda encontrar esos otros caminos progresivos de comunión, que son el estar con los hermanos, el aprender de la palabra, el poder uno también encontrar ese solaz que es necesario. Último punto. Necesitamos que nuestros queridos, nuestros amados sacerdotes, cultiven la lucidez en cuanto a la inserción en las causas, esto es una frase larga, disculpad, pero no veo otro modo, inserción en las causas moralmente justificadas, pero con participación diversa de la sociedad. ¿Qué es eso tan largo? Inserción en causas moralmente justificadas con participación diversa de la sociedad. Mira, eso se entiende con ejemplos. Mira el caso, por ejemplo, de la ecología. La iglesia, ¿qué tiene que hacer con la ecología? ¿Abstenerse? Porque ahí no se está convirtiendo la gente directamente a Cristo. ¿Meterse en Greenpeace y en todo este tipo de cosas? Ni una ni la otra.
Pero hay que saber hacer presencias. Esas presencias que son como el atrio de los gentiles que decía el Papa Benedicto, esas presencias que no son exactamente evangelización, pero que de algún modo preparan el terreno para que la iglesia sea creíble y para que anuncie su mensaje, ese mundo, esa área gris, compleja, de atrio de gentiles, es también parte de la vida del sacerdote. Y eso es muy difícil, eso es muy complejo. Pero es que te voy a decir uno que es más difícil que la ecología: inmigración, sobre todo aquí en Europa. El tema de la inmigración no afecta solo a los católicos. El tema de la inmigración tiene que ver con gobierno, presupuestos, sectas, fundamentalismo, terrorismo, acogida, misericordia. Y muchos de nosotros, seamos sinceros, el tema nos tomó por sorpresa. Pues uno sí sabía que había gente que tenía necesidades y todo esto. Pero es que estamos hablando de miles de muertos en el Mediterráneo por mes. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago con eso? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Ah, pues como no son de mi religión, ofrezco una misa. Tengo una misa a la semana por los que van muriendo. Eso se parece al alcalde aquel de mi país, que se dio una epidemia terrible y le preguntan ante cámaras de televisión, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Y responde, le hemos tomado medidas, ya hemos ampliado el cementerio. Entonces hay que... ¿Cómo entramos ahí? ¿Cómo entramos ahí? Esas causas no son exactamente las causas nuestras, y sin embargo no son causas de las que podemos abstenernos. Son temas de última vanguardia en este asunto del sacerdocio. Y no puede uno abstenerse. Y son temas de discusión, temas en los que, repito, no tenemos soluciones definitivas, pero en los que clarísimamente no podemos mirar para otro lado. Ahí tenemos que estar. Y seguramente las soluciones serán mixtas. Mixtas en el sentido de que, inéditas, en el sentido de que una parte habrá que hacer, otra parte todavía no se sabe qué es. ¿Cómo vamos a atender esas situaciones? Temas como la inmigración, ¿eso cómo se va a atender? Temas de tipo ecológico, ¿cómo los vamos a atender? Y son temas que involucran al conjunto de la sociedad, pero en los cuales no hay acuerdo en términos de credo. ¿Cómo entrar ahí? Pues no es fácil, pero hay que saber entrar, hay que saber estar. ¿Cuál es el rubro teológico en el que esto entra? Se llama atrio de los gentiles. Se llama prolegómena, en el lenguaje clásico se llama prolegómena fidei. Es decir, es la preparación remota hacia la fe. Es evidente que si yo soy el primero en rechazar al inmigrante, no esperarás luego evangelizarlo. No esperarás luego que te acepten la evangelización. Entonces, ¿qué es la acogida a los inmigrantes que son de otro credo y esto? Con el debido discernimiento, siempre digo eso porque yo sé lo que está pasando. ¿Qué es la acogida al inmigrante? ¿Qué es la acogida al refugiado? ¿Qué es? Es prolegómena fidei. Hay que saber verlo como una preparación a la fe, pero una preparación en la que toca estar, en la que la iglesia no puede ausentarse. Y en eso también, pues, ha habido voces muy claras. Bueno, me parece que nuestro retiro termina con quizás más preguntas que respuestas, pero eso también tiene su belleza, saber que estamos en la tarea, saber que vamos avanzando y saber que al mismo tiempo somos parte de esta obra, de esta edificación que no está hecha. Quizás nuestro muy amado Pío XII quería ya una iglesia perfectamente diseñada que solamente tenía que replicarse hacia el exterior. Ahora nos damos cuenta con mucha humildad que muchas cosas dentro de la iglesia apenas están en plena edificación. Y lo importante es que con amor a Cristo y amor a nuestra gente, seamos parte de ese servicio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.